al Señor, perdón de nuestros pecados, para celebrar con dignidad los sagrados misterios. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que has puesto la plenitud de la ley divina en el amor a ti y al prójimo, concédenos cumplir tus mandamientos para que merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Esdras. Yo, Esdras, a la hora de la ofrenda de la tarde salí de mi abatimiento y con mi vestidura y el manto rasgados me arrodillé. Extendí las palmas de mis manos hacia el Señor, mi Dios, y exclamé: Dios mío, estoy avergonzado y confundido. No me atrevo a levantar mi rostro hacia ti, porque nos hemos hecho culpables de numerosas faltas y nuestros delitos llegan hasta el cielo. Desde la época de nuestros padres hasta hoy hemos pecado gravemente. Por causa de nuestros delitos, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados a los reyes extranjeros, a la espada, a la esclavitud, al saqueo y a la vergüenza, como sucede todavía hoy. Pero ahora, en un instante, el Señor nuestro Dios nos ha otorgado la gracia de dejarnos un resto y de concedernos un lugar en el Templo Santo. El Señor ha iluminado nuestros ojos y nos ha dado un respiro en medio de nuestra esclavitud. Porque somos esclavos, pero nuestro Dios no nos ha abandonado en nuestra esclavitud, sino que nos ha otorgado el favor de los reyes de Persia. Nos ha dado un respiro para reconstruir el templo de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y nos ha proporcionado un refugio seguro en Judá y en Jerusalén. Palabra de Dios. Bendito sea Dios que vive eternamente. Bendito sea Dios que vive eternamente. Bendito sea Dios que vive eternamente y cuyo Dios dura por los siglos. Él azota y se compadece, hunde hasta el abismo y saca de él, y no hay quien escape de su mano. Bendito sea. Dadle gracias, hijos de Israel, ante los gentiles, porque Él nos dispersó entre ellos. Proclamad allí su grandeza. Bendito sea Dios, eternamente. Ensalzadlo ante todos los vivientes, que Él es nuestro Dios y Señor, nuestro Padre por todos los siglos. Él nos azota por nuestros delitos, pero se compadecerá de nuevo y os congregará de entre las naciones por donde estáis dispersados. Bendito sea. Que todos alaben al Señor y le den gracias en Jerusalén. Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, habiendo convocado Jesús a los 12, les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles: no llevéis nada para el camino, ni bastón ni alforja, ni pan ni dinero, tampoco tengáis dos túnicas cada uno.
quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si algunos no os reciben, al salir de aquel pueblo sacudíos el polvo de vuestros pies como testimonio contra ellos. Se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando la buena noticia y curando en todas partes. Palabra del Señor. Cuando leemos el Evangelio, vemos que esa buena noticia que trae Jesús es una realidad, es un tesoro, es una cosa grande que no nos la da para que guardemos solo para nosotros o la encerremos dentro de nosotros. Evidentemente no, mucho menos para que nos avergoncemos de ello, sino al revés, nos da como un don grande, pero para que compartamos, para que, vamos a decir así, evidentemente nunca imponiendo a otras personas, nunca sintiéndonos que somos más o sabemos más o que otros, pero sí desde la humildad, desde nuestra limitación, desde el reconocimiento de lo que somos, tener esa voluntad de compartir con otros, no guardar para nosotros un tesoro grande, sino que querer llevar también a los demás. Y lo vemos desde la época apostólica, desde el principio de todo, el Evangelio, la buena noticia, ha tenido esa llamada de Jesús de ir por todo el mundo y predicarla, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo, etc. Y hemos visto hoy cómo les manda también a los 12 a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Vemos que va muy unido, es decir, es verdad que el mensaje o el fin del Evangelio tiene su mensaje sobrenatural, de eternidad, de la salvación, de Dios, etcétera, pero va intrínsecamente unido también a lo humano, a lo material, manda a curar. Nos enseña Jesús que lo principal son las obras de misericordia, de visitar al que está enfermo, de consolar al que está triste, de compartir los sufrimientos, de ayudar, es lo fundamental de nuestra vida cristiana, nos enseña Jesús. Por eso, digamos que si nos quedásemos solamente en esa parte asistencial, en esa parte humana, estaríamos olvidando una dimensión totalmente necesaria, totalmente indispensable del mensaje de Jesús. Pero si nos olvidásemos de la parte humana, asistencial, etcétera, también estaríamos olvidando una parte absolutamente indispensable de este mensaje de Jesús, de esta buena nueva que quiere Jesús que tratemos de transmitir. Y que tratemos de transmitir, evidentemente, con un respeto grande por las demás personas, que tratemos de transmitir con una humildad grande, no sintiéndonos más ni mejores, y que tratemos también de transmitir haciendo el bien a las personas. Es decir, curar, ayudar, acompañar, etc. Y les dice Jesús, sus apóstoles, una especie de consejo para que estén con una gran confianza en Dios. No llevéis ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Les está diciendo, sobre todo, que no confíen tanto en sus fuerzas propias o lo que ellos puedan tener o poder, etc., sino en la fuerza de Dios, en la gracia del Espíritu Santo. Le pedimos que nos dice, se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea anunciando la buena noticia y curando en todas partes. Como dos cosas que van unidas de la mano. En nosotros, esta forma de decir de aldea en aldea y curar, no todos tenemos en el mundo la vocación de ir a un sitio distinto o a otro, ni siquiera de curar de una forma física, pero sí que tenemos todos esa llamada de Jesús a tratar de compartir ese tesoro tan grande que hemos recibido, comenzando por estimarlo profundamente y tratar de compartir también con los demás. Y aunque no podamos curar, sí podemos acompañar, compadecer, ayudar en aquello que esté en nuestras manos.
leemos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir por todos los misioneros que están en distintos lugares del mundo, para que Dios les dé fuerza, para que su testimonio ayude a muchos a conocer la buena noticia. Oremos al Señor. Pedimos también por todos los damnificados de las catástrofes naturales que hay en el mundo, para estar en primera plana el tema de La Palma. Les pedimos por todos los damnificados, pedimos también la solidaridad de todos los demás. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, en tu bondad las ofrendas de tu pueblo, para que en cuanto creemos por la fe, lo alcancemos por el sacramento celestial por Cristo nuestro Señor. Amén. Ora mi Dios, es que baja el grupo y deja de morir. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso, con los santos y todos los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar. Este es el misterio de la fe. Anunciamos nuestra fe y la palabra de Dios.
damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, por María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Honetatez, honekin eta honengan, zuri eta garroiko apostolik hori Espiritu Santu honekin batean, ospe eta intza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak, agindu eta erakutsi eta jarretu, bildu gabe esan bezagun. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y sin daros la mano, haceos mutuo de la paz. Cordero y Dios, Señor, Señor,
Oremos. Señor, apoya bondadoso con tu ayuda continua a los que alimentas con tus sacramentos, para que consigamos el fruto de la salvación en los sacramentos y en la vida diaria. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Jauna zuekin. Benetaz, aitzatela, jainko guztiak, aitak eta semeak eta espiritu santuak. Amén.